Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos otra vez aquí en una nueva conferencia en vivo del ciclo de conferencias que estamos haciendo desde la Asociación Argentina-Americana de Juristas, Rama Argentina, en el marco de la 18ª Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas. Hoy vamos a presentar el tema ¿qué poder judicial hace falta? Estamos en el momento en el que estamos trabajando con el proyecto de reforma que intenta enviar al Congreso el Poder Ejecutivo. Para eso hoy vamos a estar conversando con el profesor y maestro Raúl Zaffaroni, que va a venir un poquito más tarde porque está dando otra charla, y estamos con el doctor Emanuel de Sojo, presidente de Abogados por la Justicia Social, AJUS, de La Plata, Berisso y Ensenada. Esta es la organización que preside Emanuel de Sojo. Es una organización de la sociedad civil compuesta por abogados, abogadas y abogades con una larga trayectoria litigando en la justicia federal. Son docentes de la Universidad Nacional de La Plata y han estado investigando y trabajando en un libro que acaba de salir, que publica Claxo, que se llama Justicia a la Carta. Este libro que les recomiendo a todas, todos y todes, está escrito no en un lenguaje jurídico específicamente para personas del ambiente judicial o jurídico, sino que está escrito para quienes son los destinatarios de todo esto que hemos dado en llamar la justicia. Es decir, está destinado a la comunidad, a los comunes, al pueblo. Y por eso tiene un lenguaje muy claro, pero eso no le quita basamento científico, todo lo contrario, porque es un libro que nos hace entender, comprender qué es todo esto que ha venido ocurriendo de una manera ya mucho más terrible en los 4 años del gobierno anterior y que llamamos el lawfare, la guerra judicial. Algunos, como en mi caso, yo soy integrante de la Asociación Americana de Juristas, integrante de Justicia Legítima y trabajo dentro de la organización judicial, en mi caso como jueza civil de primera instancia. Esto le queremos seguir llamando lawfare. ¿Por qué? Porque proviene específicamente de los Estados Unidos, del imperio, los lugares que intentan desde el poder real o genuino condicionar, y lo han hecho durante estos años, lo hemos vivido. Todas estas situaciones que hemos vivido están tratadas en este libro. Por eso creo que este libro es un aporte fundamental, no solo para entender el pasado reciente, estos 4 años que estamos hablando, que se vinieron preparando con anterioridad, sino que también es un libro muy conveniente para trabajar este tema de la reforma judicial, porque hace entender esta connivencia que ha existido entre los medios hegemónicos de comunicación, monopólicos,
Bueno, hubo algunos inconvenientes técnicos, por eso voy a empezar un poco a hacer la autopresentación. Quiero agradecerle a la Asociación Americana de Juristas, a Marcela por la invitación y por las palabras tan lindas que estaba diciendo sobre este libro que nosotros hemos sacado, editado por Claxo y por la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que es un libro que lo que hace un poco es transformar una denuncia que hicimos ante la ONU y, digamos, dotarlo un poco de un lenguaje que sea mucho más accesible y amigable a las personas, pero no por eso dejar de contar y dejar de, digamos, tratar de enseñar un poco. ¿Cómo es que se generó este plan sistemático para cooptar el Poder Judicial? En realidad, y para no andar demasiado en las cuestiones temáticas del libro, que recomiendo y que, digamos, obviamente por ser el autor, pero no, digamos, no solamente yo soy el autor, también quiero aclarar eso, fuimos un equipo de investigadores que lo que hicimos fue investigar sobre cómo se conforma el lawfare. Ahí a Marcela le volvió la conexión, muchas gracias por la presentación. No, y un poco para seguir un poco con lo que estabas diciendo y podemos charlar tranquilamente, digamos, lo que tratamos de hacer con el libro es no solamente, digamos, hablar del lawfare, sino cómo se llega al lawfare, como bien decías vos. Porque lo que buscamos es decir, no, digamos, el lawfare no sucede un día para el otro, sino que tiene, como venía diciendo cuando se cayó la conexión, tiene un paso previo, que es generar jueces adictos en posiciones o en lugares de definir. Para cooptar el Poder Judicial no necesita uno cooptar todos los jueces, sino tener lugares, digamos, jueces adictos en lugares determinados. Sí, Una de Marcela. las cosas que me impactó de este libro es eso, la explicación que ustedes dan. No sé si se escucha bien o hay problemas de sonido. Yo te escucho bien. Lo que más me impactó fue este tema de cómo se puede hacer en una estructura distintos pequeños ajustes con lo que sería una minoría quizás de integrantes de la organización judicial para poder armar este mecanismo de lawfare que es bastante perverso. Y eso es algo que me impactó mucho del libro, porque las personas no nos damos cuenta de todo eso hasta que lo podemos pensar, analizar e interrelacionar. Sí, a ver, digamos, y eso es algo que también a nosotros nos costó. Nosotros empezamos el 14 de diciembre a litigar cuando Mauricio Macri designa dos jueces por decreto en la Corte. Y recién, a principios de 2018, es que pudimos hacer este hilo conductor con el cual el texto se unifica con todos los casos. Empezamos a ver que no era simplemente un caso aislado acá, un caso aislado allá, sino que estaban todos conectados. Y empezamos a ver que, digamos, la táctica y de desprestigio y de presión a Gil Carbó empezó con ya la carrera de Mauricio Macri al gobierno, pero porque tenían muy en claro cuáles eran sus funciones y cuáles eran lo que ellos querían hacer con la procuración, donde Gil Carbó no les servía para sus intereses. Lo mismo desde el primer momento que llegaron al poder en, digamos, tratar de modificar la composición, y así lo hicieron, de la Cámara de Apelaciones Penal, que es donde terminan de definirse si los funcionarios macristas o los funcionarios kirchneristas son o no son acusados ante un tribunal. Entonces, con simplemente corriendo y sacando algunos jueces, pudieron generar un relato.
más allá de su convivencia. Un relato, claro, un relato inexistente. Un relato inexistente, un relato que no coincidía con la realidad. Y yo pienso, ahora visto desde atrás, ¿no?, con el diario del lunes, que esta, como dice también en el prólogo que hizo Raúl Zaffaroni, prologó este libro que coordinaron y escribiste, coordinaste vos y escribiste vos con los compañeros, él habla de esta primera detención y primer juicio completamente arbitrario, que es el de Milagro Sala, como para ejemplificar, ¿no?, todo esto. Claro, digamos, nosotros ahí tratamos de tocar varios casos. Raúl tuvo la generosidad de prologar el libro, un prólogo, la verdad, que muy lindo, y habla de un poco de esto, de los, digamos, de que ahora empiezan a hablar de los sótanos de la democracia. Él habla de este edificio en ruina que nosotros tratamos de, digamos, de diagramar, que no sucede del día a la, digamos, del día a la noche, sino que fue producto de una articulación bastante interesante, que también nosotros lo describimos en el libro, que hace a la articulación con los medios de comunicación. Digamos, no es casualidad que dentro de las primeras acciones de Mauricio Macri haya existido la desarticulación de la AFIP y del AFCA, y que hayan vuelto al ENACOM. Digamos, ahí hay toda una serie, por eso lo que nosotros llamamos un plan sistemático, que retoma ese nombre, digamos, García Sayán, el relator de la ONU, creo que cuaja justo a lo que nosotros estamos, a lo que nosotros planteamos en el libro y en aquella denuncia. Y bueno, en esa lógica, hoy estaba releyendo un poco la contestación que hace a Bruge, el secretario de Derechos Humanos de ese entonces, y la verdad que, digamos, quedaron tan descolocados, porque esto, el libreto, el discurso, se lo creyeron ellos mismos, y cuando al relator le llevamos todas estas pruebas, digamos, y dentro de, digamos, de la denuncia que nosotros hicimos, es que hay que mencionar que, aparte de adherir las organizaciones de derechos humanos como Madre, Abuela, Hijos, también la Asociación Americana de Juristas, en su rama argentina, adhirió también a esta presentación, lo que le hizo darle una fuerza, y logramos con eso que el relator se exprese. Y estaban tan convencidos de ese relato que uno puede ver en la contestación de Abruz cómo es que no estaban esperando ni por asomo una comunicación de este tenor. Y de hecho, la contestación. Basada exclusivamente en, digamos, información periodística, sin ningún tipo de conocimiento sobre la denuncia y agrediendo a García Sayán. Entonces, hubo un relato también que ellos, digamos, se lo convencieron por, digamos, sin no haber escuchado nunca a la gente, y en esta, digamos, maniobra de poner a jueces que digan lo que ellos querían que digan, y sin darle demasiada importancia al relato de la sociedad, de la gente que estaba en la calle, que veía los tres objetivos que nosotros planteamos que se impuso el gobierno de Mauricio Macri para poder conformar esta justicia a la carta, que es la impunidad de su grupo de gobierno, su holding empresario, que lo podemos ver en el caso de Correo Argentino, y hoy en día con el parque eólico y tantas otras cosas que van apareciendo, la posibilidad de plantear digamos, una política económica que de otra forma hubiera sido imposible poner, si no hay una pata mediática y una pata judicial que avale, digamos, desde los tarifazos totalmente inconstitucionales hasta la reforma de las jubilaciones de forma increíble. Sí. A esto se suma, a este diseño se suma también la persecución
a los otros jueces. Hablás de tarifazos y ingresa a mi recuerdo el tema, por ejemplo, de Martín Ajón. Claro. El tema de claro, Martina es uno de los casos, y no, digamos, y lo más que nosotros lo tratamos de. El caso de Martina. Sí, ahí llegó el maestro para integrarse a esta conferencia, a este conversatorio que van a tener ustedes. Le comento al profesor que está entrando, Raúl Zaffaroni, que obviamente no necesita una gran presentación, pero quiero igual dejar aclarado que en este momento es el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y que fue hasta hace poco su presidente también. Porque como estamos en el marco de estas conferencias en vivo de la Asociación Americana de Juristas, estamos un poco contando quiénes somos desde este lugar. Estábamos hablando con Emanuel de Soho. Este libro tan interesante, sobre todo porque muestra estos mecanismos tan perversos, pero tan eficientes que fueron para el plan que tuvieron, de justicia a la carta que escribieron los compañeros de AJUS. Así que estábamos con eso y recordando el tema no solo del diseño de los jueces elegidos, sino también la persecución a los otros magistrados, como, bueno, el caso que después vamos a hablar de la fiscal Aboquín, pero justo hablábamos de tarifazos y entonces estas sanciones que recibió la jueza Martina Fons llegaron inclusive a que la misma corte le haga una especie como de llamado de atención para que le quede bien claro y ejemplificar a los demás integrantes, ¿no?, de la organización judicial. Bueno, no es nuevo, ¿eh? Creo que unos cuantos que pasamos años en el Poder Judicial tenemos alguna experiencia respecto de eso. Experiencias en tiempo de la dictadura, tentativas de echarnos, de imputarnos cosas. No quiero recordar nombres de personas que se murieron porque están muertos y no pueden defenderse, pero sí, en la vida judicial uno tiene experiencias de esa naturaleza. Y ahora lo que he visto en el último régimen de Macri, porque no fue un gobierno, fue un régimen, no nos dimos cuenta, pero hubo un cambio de régimen. Lo que se ha visto claramente es que lo que antes se hacía un poco más disimuladamente, no demasiado, pero un poco más disimuladamente, ahora se ha hecho con un desparpajo que realmente no se había visto. Bueno, sí, se vio en el país, hubo persecución política, Irigoyen lo mandaron a Martín García, le hicieron un proceso, después el ridículo dictador Uriburu le conmutó, lo indultó cuando estaba procesado. Las cosas, todos los procesos que le armaron a Perón, traición a la patria, etcétera. Sí, pero desde que volvimos, después de la última dictadura, desde que volvimos al régimen constitucional, nunca se había visto algo parecido a lo que sucedió en los 4 años del régimen macrista. Y sobre todo la forma en que se articulaba. Es decir, primero los medios monopólicos, creación única de realidad que tenemos en nuestra región, una minoría de jueces, una minoría ubicada en lugares estratégicos, de conducta institucionalmente patológica, por cierto, servicio de informaciones, espías, etcétera, algún que otro policía corrupto. Y todo eso generaba una especie de asociación ilícita, una banda, por así decir, mejor que asociación ilícita, dedicada
a la persecución política, a la neutralización de opositores, a la estigmatización, al descrédito público. Todo eso en el, estoy refiriendo a lo nacional, por supuesto. Si tuviese que referirme a alguna situación escandalosa más particular, creo que todavía estamos viviendo la de Jujuy con Milagro Sala, ¿no? Directamente es el escándalo absoluto, ¿no? Es decir, una provincia que no tiene poder judicial, que no respeta el sistema republicano, que no garantiza el ejercicio, la independencia del poder judicial, y cuya única solución de tipo constitucional sería la intervención federal, por lo menos al poder judicial de la provincia de Jujuy. Esta situación se mantiene hasta el presente, lamentablemente, con todas las consecuencias que conocemos. Han intentado de alguna manera matar a Milagro, solo que Milagro parece que es difícil de matar. Pero la tentativa ha estado, quebrarla, deprimirla, enfermarla, en fin, han hecho de todo. Quizás sea el hecho más escandaloso que tenemos en el país, pero no, en el orden federal no ha faltado otro. Persecución de jueces, sí, efectivamente. Persecución de jueces no dóciles y facilitación por esa minoría de conductas que, digo, son institucionalmente patológicas. Hemos llegado al colmo directamente del, bueno, no sé, del delito de prevaricato, del prevaricato abierto, claro, incuestionable, como fue el procesamiento por traición a la nación. Esto no tiene precedentes, no tiene precedente. No. Algunos confunden, dicen, no, el procesamiento por traición a la nación, a Perón lo procesaron por lo mismo. No. Una cosa es la traición a la patria, que es cuando se da la suma del poder público, etc. A Perón le imputaron eso, y a los diputados, y a los legisladores. Pero no, la traición a la nación solamente se da con guerra. Y consiste en pasarse al enemigo, prestarle ayuda o socorro. Así lo dice la Constitución, es una garantía que está en la Constitución nuestra, copiada de la de Estados Unidos para evitar que se condene a cualquiera por traición a la nación, etc. Dice, solo es eso, only, dice la de Estados Unidos, solo dice la nuestra. Bueno, frente a esa definición de la Constitución, que es una garantía, aquí nada, no se va a condenar a nadie por traición a la nación, sino es que en una guerra se pasa al enemigo, le presta ayuda o socorro. Sin embargo, frente a esa disposición constitucional, se han dispuesto procesamientos por traición a la nación y se ha acelerado la muerte de un exministro. Bueno, no sé, hemos llegado a unos límites que realmente nunca. Yo fuera, no sé, las dictaduras hicieron más barbaridades, pero por lo menos en este aspecto eran un poco más prolijas incluso. Esto ha sido la desprolijidad total, esto ha sido la desfachatez, el descaro total. En fin, no sé, Profesor, en este momento que estamos trabajando y hablando en distintos lugares sobre este proyecto de reforma, el presidente de la Nación, a esto que estamos hablando, se alzó diciendo nunca más. O sea, esta reforma tiende a intentar un nunca más, al punto que hay dentro del proyecto de reforma un capítulo específico hablando de las garantías procesales en los juicios penales, como si no estuvieran ya establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, evidentemente para tratar de terminar con esta ridícula forma de llamar a la doctrina, ¿no? De Irursu. ¿Qué es lo que piensa? Porque yo siempre hasta ahora venía escuchando esto de como una necesaria nueva constitución, nuevo pacto social, pero en este proyecto de reforma hay muchos elementos que parecerían muy indicados teniendo esta constitución. ¿Qué es lo que opinan de eso?
Bueno, desde mi punto de vista, naturalmente que es necesaria un proyecto de reforma, es necesaria una reforma de la justicia. El proyecto al unificar fueros me parece positivo. Ahora, no entro en los detalles porque podría equivocarme. ¿Qué quiero decir con detalles? Quizá no sean tan detalles, pero veo que se crean una cantidad de nuevos juzgados. No sé cuál es el cálculo que se ha tenido de la conflictividad a tramitar. Tengo algunas dudas, pero no sé, puede que esté bien hecho. No puedo abrir juicio sobre eso. Lo que he visto anteriormente, hace años, se habían creado, por ejemplo, cámaras de juicio oral en algunas provincias que tenían dos juicios por año. De modo que en ese aspecto supongo que ahora lo habrán calculado mejor, habrán visto cuál es el volumen de conflictividad y no crearán juzgados gratuitamente. Me llama la atención otra cosa en el proyecto, que habría que observarla un poco, que es la disparidad entre el número de juzgados y el número de defensorías oficiales. Cuando sabemos que, bueno, que prácticamente, no digo todos, pero casi todos los procesados del fuero penal van a dar a la defensoría oficial. No sé si detrás de esto está un poco la idea de encargar las defensas oficiales a los colegios de abogados. A mi juicio, en los países donde esto se ha hecho, no ha dado buen resultado. De modo que veo esas. Pero esos son aspectos que habría que discutir con números en la mano. No los dispongo. No quiero decir que estos sean errores. Quiero decir que hay que tener cuidado con estos temas, simplemente. Pero de cualquier manera, creo que tampoco se va a resolver del todo una reforma a la justicia en el marco constitucional que tenemos, en el espacio que deja la Constitución, si no se altera la estructura de la Corte Suprema y si no se sube el número de miembros de la Corte Suprema a 12 o 15, que sería más o menos lo que necesitaríamos para poder tener un funcionamiento racional de la Corte, es decir, que no sea una ficción en que los ministros estén firmando cosas que hacen otros, sino que tengan idea de lo que están viendo, de lo que están firmando y tengan tiempo de estudiarlo, más o menos, ¿no? Creo que eso es sustancial, ¿no? En este tema que está planteando ahora el profesor Zaffaroni y dentro del marco de este análisis que han hecho en este libro, porque esto surge también en el prólogo del libro, lo que está contando Raúl Zaffaroni, ¿qué es lo que sugerirían para esta reforma con respecto al tema del diseño? Porque si esta fue una justicia de diseño, una justicia a la carta, ¿qué es lo que se podría hacer, Emanuel de Sojo, con este tipo de situaciones para evitarlo, si es que es posible, o no sé, porque si pudieron hacerlo? Ahí. Emanuel, Sí, ahí. ahí estoy. Sí, lo que pasa es que estaba muteado, perdón. No, hay cuestiones que son más institucionales que tienen que ver un poco con democratizar los medios de comunicación. Hoy en día, eso me parece que se va volviendo cada vez una necesidad más importante para evitar la persecución y los juicios por la prensa, mejorar la calidad institucional en la selección de los jueces también. Me parece importante, pero en respecto de este proyecto y un poco coincidiendo con lo que decía Raúl, respecto a la cantidad de jueces, yo creo que ahí no es que se han tenido tan en cuenta las necesidades de los juzgados, sino las necesidades de distribuir el poder, porque con lo que se viene descubriendo de los servicios de inteligencia en los juzgados, más una, digamos, relativa escasa cantidad de jueces en Comodoro Pi capaces de manipular y manejar las causas más sensibles del país,
Y sumado a eso, la persecución y la forma que se manipuló el Consejo de la Magistratura en su momento, hicieron posible la conformación de este Poder Judicial que seguimos teniendo hoy en día, y eso es lo otra de las cosas que creo que hay que rescatar o destacar más que rescatar, es que por ahora Bruglia, Bertuzzi siguen estando en la Cámara cuando fueron elegidos de forma inconstitucional para estar en esos lugares. Entonces, y son las personas que, digamos, la semana pasada eximieron de responsabilidad a Macri de distintos delitos, digamos, que siguen estando en lugares y siguen dictando sentencias con la cual se sigue conformando este lawfare. Entonces, una de las cosas esenciales es mejorar la calidad de la justicia a través de una mejor selección de magistrados, mejorar la calidad de comunicación, pero aparte estar atentos, porque todas estas cosas estamos diciendo, la hicieron de forma ilegal, no es que las hicieron utilizando medios legítimos, sino lo que usaron fue medios ilegítimos para lograr armar esta justicia a la carta. Fue a través de presiones, en connivencia con el Poder Ejecutivo, pero presiones a través de amenazas, a través de actuaciones que bajo ningún tipo de razonamiento lógico deberían haber avanzado en el Consejo de la Magistratura, ya sea para disciplinar o para expulsar a jueces que no le venían bien a Mauricio Macri, ya sea para, digamos, salir a hablar a viva voz en contra de determinados camaristas o determinados jueces laborales, porque dictaban sentencias que no le, digamos, agradaban a ellos. Son todas, todos hechos que podemos tener la mejor justicia del mundo, pero si no generamos una calidad institucional en general, van a seguir ocurriendo, porque nosotros lo sabíamos, nosotros, digamos, digo, nosotros desde AJUS sabíamos, litigamos, y sin embargo las respuestas a través de, digamos, como consecuencia de esta, de este disciplinamiento y de esta dominación del Poder Judicial, siempre era, en términos futbolísticos, tirarla para afuera. Entonces, digamos, no había mucha, digamos, mucho plafón. Digamos, y bueno, digamos, para preguntarle, y de paso ya que estoy con Raúl, a ver cómo es que lo ve, aprovecho, ¿qué es lo que está sucediendo en Mendoza? Porque hablamos, recién hablaste de Jujuy, y en Mendoza es una situación que viene también desde hace años en forma vergonzosa, sufriendo, tenemos, digamos, para que tengan una idea, es como si el ministro de Justicia, como si Garabano o Lozardo, de un día para el otro deja de ser ministro y pasa a ser juez de la Corte Suprema. ¿Eso sucedió en Mendoza, por ejemplo? Jura delante. No sucedió ningún caso. Y presta juramento adelante del gobernador. ¿Cómo, Raúl? Presta juramento adelante del gobernador. Claro. Exactamente. Entonces, digamos, la justicia, la verdad que en el interior del país también es muy lamentable en algunas situaciones. Digamos, yo no puedo dejar de nombrar lo que es la provincia de Buenos Aires con un procurador. A ver, el secretario legal y técnica de María Eugenia Vidal fue electo procurador. Digamos, esta promiscuidad entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, a ver, no es nueva. La verdad que siempre existió que jueces pasen a formar parte de el Poder Ejecutivo en ciertos momentos, pero no de esta envergadura. A ver, pero no, yo pienso en Stornelli. Al revés, siempre fue complicado. Que jueces pasasen al Ejecutivo, sí, era bastante común. Pero que del Ejecutivo pasasen a jueces no era tan fácil. No tenía la frecuencia que tuvo en este momento, en estos años. Es un movimiento muy, muy particular el que se hizo. Y muy descarado, por cierto, es lo que vos decís exactamente. Bueno, yo no creo mucho en los presidentes que dicen quiero tener una justicia independiente, que así controla, etcétera. No creo mucho. Pero nadie tuvo el grado de descarada sinceridad de Macri de decir quiero jueces propios. Es
Eso ya es el quiero colmo. Una procuración, quiero una procuradora que me responda, dijo. Quiero una procuradora. Se ha dedicado a perseguir a Alejandra por todos los medios posibles, amenazarla en la casa, etcétera. Pero qué una cosa terrible, no, no. Bueno. Sí, hoy contaba. Hoy sigue siendo la misma justicia, están los mismos, exactamente. Están los mismos, incluso nombrados inconstitucionalmente, se han movido jueces por decreto, cosa que no había pasado nunca en la vida. Bueno, en fin, yo recuerdo en la Cámara nos negamos a tomarle juramento a un juez que se le ocurrió que había que trasladarlo. No, no tomamos juramento, no legitimamos esa situación. Bueno, ahora eso se ha vuelto normal, los jueces pasan por decreto, se arman las... Se presiona la primera instancia o se prestan los de primera instancia, se arman las cámaras. Bueno, tenemos doctrinas raras que surgen de repente, doctrinas que uno puede, qué sé yo, revisar todos los anaqueles de la biblioteca, no encuentra ni un último folleto que diga algo parecido, pero toman de repente jerarquía de doctrina en los medios, y lo que vos decís es exacto, claro. Mientras sigamos teniendo un oligopolio de medios y mientras sigamos teniendo un discurso único y una creación de realidad única a través de los medios, eso es incompatible con cualquier democracia plural, eso es propio de un totalitarismo. Sí, ya sé, yo no estoy delirando y creo que estoy viviendo en la época nazi o en la época stalinista, ¿no? Pero sí, pero tengo un Pravda y tengo un fue el que se me basta. Sí, ya sé. Bueno, cuidado que la imposibilidad de llevar adelante acciones judiciales, digamos, para poder, digamos, visibilizar esas situaciones, quedaron muy claras porque, digamos, no estamos en, digamos, en la Alemania nazi. Pero lo cierto es que los servicios de inteligencia sí presionaron y sí amedrentaron a jueces. Entonces, aquel que no estaba puesto a dedo y le debía un favor a Mauricio Macri, había sido puesto a dedo por Mauricio Macri para tener una situación o una sentencia determinada, era presionado con, digamos, no solamente con el Consejo de la Magistratura y las denuncias para ser expulsado, sino también con servicio de inteligencia que le enviaban textos. No sé, el otro día, digamos, no me acuerdo si lo contó al aire, digamos, en una entrevista o fue en una conversación un poco más privada, pero a la fiscal Boquín le mataron el gato y se lo dejaron en la puerta, digamos, más digamos, sacando de las cosas que ya se sabían respecto de Martina Fons con la granada y los tiros en la casa, digamos. No es una Alemania nazi, pero las situaciones de amedrentamiento, la verdad que fueron muy extremas y no hubo de parte del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni incluso de gran parte del Poder Judicial, por miedo a una defensa a esta independencia. Creo que existió mucho miedo en el Poder Judicial durante los años del macrismo. Esa es una de las preguntas que hay, porque ¿cómo puede haber sucedido? ¿Cuál es la explicación que encuentran? Porque tenemos a los medios hegemónicos de comunicación y una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando asume en diciembre del 2015 fue dejar sin efecto, digamos, la ley de medios como para poder mantener la hegemonía desde ese lugar, inmediatamente poner a Milagros a la presa, pero no hubo de parte de los restantes integrantes del Poder Judicial, porque está esta justicia diseñada, pero el resto es como que hubo un silencio que parece inexplicable, porque quienes son los que más tienen en cuenta o saben esto del proceso y las garantías constitucionales serían los integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo puede suceder una cosa así? ¿Hay que encontrar alguna explicación a eso? Sí, te diré lo siguiente. Hay una cultura dominante en el Poder Judicial, una cultura de tipo burocrático, digamos, una cultura que lleva a decir, bueno, yo hago las cosas lo mejor que puedo, llego a las 7 de la mañana, resuelvo mis expedientes, no tengo atraso en el juzgado, y no sé nada de política, no me meto en política.
Es un poco lo de Bertolt Brecht, ¿no? La masa general del Poder Judicial, de jueces, quizá reaccione o piensa de esa manera o tiene esa actitud. Hay una minoría que no, y esa minoría molesta porque compromete políticamente. Y también hay otra minoría patológica que se presta a estos manejos, que también compromete políticamente esa pax burocrática. Entonces, pero la masa silenciosa es esa del medio con esa pax burocrática, que no simpatiza con ninguna de las dos puntas, ¿no? Ni con los que denuncian estas maniobras, ni con los que hacen esta maniobra, pero que se calla. Y ese silencio, si hay que imputarle algo, es la omisión, es ese silencio. Y frente a esas atrocidades, no reaccionar. Y no, no se reacciona. No, las organizaciones de jueces no reaccionaron, no reaccionaron suficientemente, no denunciaron esto, permanecieron en silencio, sí. Pero eso se debe a esta tradición burocrática, digamos, a esta actitud burocratizante en el mal sentido de la palabra. Esto se debe a esa situación, pero supongo que también tiene que ver con el tema de, esto es otra de los cuestionamientos, cuando se habla de que los jueces, las juezas, los jueces no pueden hablar si no es por medio de sus sentencias, que tienen que ser como totalmente asépticos porque no pueden mostrar, digamos, una opinión respecto de otros magistrados, ni tampoco pueden decir lo que piensan. Eso se ha ido como conformando dentro de la estructura judicial, desde que uno ingresa, o sea, yo puedo comentar así muy poquito, pero una ingresa como meritoria en el Poder Judicial y lo primero que le enseñan es todo lo que no puede decir, todo lo que no puede aconsejar, y esa situación así como de silencio y mantener una especie de misa en latín. Esa, si no viene la denuncia, como que eso podría traer esa situación. ¿Habría que reformar algo para eso o con lo que hay también se puede, digamos? Habría que reformar la cabeza. La mente. Hay un entrenamiento en el Poder Judicial porque no se llega a esa actitud burocratizante así porque sí. Primero, si uno vende la imagen de que uno es ideológico, apartidista, aséptico, yo no sé, asexuado, entonces se adapta bien a esta imagen burocratizante. Naturalmente, si uno tuviese todas esas condiciones, está como para que lo trate un psiquiatra, ¿no? Afortunadamente no, somos seres humanos. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se enseña? Se enseña a ocultar lo que se piensa, directamente. Ocultá lo que te piensa y seguí así, pero ¿cómo se entrena para eso? Porque es difícil, ¿no? Es difícil realmente ocultar. Mira, hay un entrenamiento dentro del Poder Judicial que es muy despiadado y que de alguna manera es un entrenamiento que tiene su costo en salud también, ¿no? Cuando, como decís vos, ingresás y te pones a atender el mostrador, el Poder Judicial es una carrera como la militar, pero que tiene una particularidad. Los cadetes se forman junto a la tropa, y la tropa es el personal judicial. Ahí hay que tener cuidado con el ingreso a la tropa. Yo creo que una de las cosas fundamentales que habría que hacer es que se cumpla, porque está normativamente establecido, pero nunca se cumplió, a rajatabla el ingreso al trabajador judicial, el ingreso por estricto concurso. Eso termina con yo te nombro a tu hija, vos me nombrás a mi hijo. Y la reiteración de apellidos y todas esas cosas. En segundo término, cuando entras al Poder Judicial, ya desde que te entrenan, desde que llegas de chiquito,
te van enseñando algunos supuestos valores, ¿no? El mejor juez es el que no le revocan ninguna sentencia, no importa si se la revocan por innovador o por bruto, pero no, lo importante es que no se la revoquen. Te van haciendo introyectar una serie de valores en este tipo, y lo mejor es callarse. Eso es un valor fundamental. Segundo término, el Poder Judicial se caracteriza por tener una marcada tendencia endogámica. La cazan o lo cazan adentro. Él o la se reciben y entonces llegan a ser secretarios. Y ahí eso ya es el grado de subteniente, digamos, el subteniente del Poder Judicial. A partir de ahí empieza el cursus honorum. Ya hay que cambiar de club de tenis, etcétera, si es posible de barrio, en fin, un cursus honorum. Viene toda una escala hasta que se llega a juez, que sería el coronel. Después se puede llegar a general, que es el camarista. Y alguno, por un accidente político, llega a teniente general. Pero a medida que va pasando todo ese cursus honorum, y a medida que todo eso se va haciendo endogámico y se va viviendo una suerte de gueto, se juntan todos, estamos juntos, van al mismo club, etcétera, discuten los sueldos, todas esas cosas. Hay un momento dado en que el hombre mientras se afeita o la mujer mientras se maquilla y se miran al espejo, hay un momento dado en que en el espejo no ven más a Raúl o a María. En el espejo ven a su señoría. Y ahí es donde están perdidos. Ahí es donde están perdidos. Porque se confunde la función con la identidad. Dejan de ser Raúl o María. Pasan a ser su señoría. Y cualquier amenaza de la estabilidad laboral para cualquiera es un drama, por supuesto, un drama económico, porque puede sufrir un bajón en el nivel de vida, etcétera, bueno, nivel de vida. Pero para quien identificó su personalidad subjetivamente, se asumió como su señoría, es mucho más grave, porque es la pérdida de la identidad. No sé si me explico, traté de explicarlo muy rápidamente, pero es clarísimo, porque es lo que se vive. Un deterioro que se paga con graves neurosis y a veces con conversión orgánica de los signos de esas neurosis, con graves conversiones orgánicas, y me consta que a veces hasta con costo a la vida por esas conversiones orgánicas. Sí, sí, es cuando el sillón se come a la persona, digamos. Exacto. Sí. Mirá, yo, nuestra experiencia para que la gente pueda ver reflejado un poco lo que decía Raúl, nosotros, como bien decía, es difícil que los jueces en algún momento no expongan su opinión. Y nos pasaba de que, por ejemplo, jueces en lo contencioso administrativo escriban libros sobre legitimación para actuar de las asociaciones civiles. Y cuando nosotros íbamos en esos juzgados a pedir por ejemplo, la inconstitucionalidad de una designación de un juez, la jueza diga que nosotros como asociación civil no teníamos legitimación. Entonces, digamos, ante esas situaciones que son obscenas, en las apelaciones citábamos a la misma jueza que decía que sí debíamos tener legitimación. Le poníamos en la apelación, le transcribíamos lo que la misma jueza había escrito en un libro afuera del Poder Judicial, pero adentro del Poder Judicial les ponían otra cosa. O situaciones, por ejemplo, recuerdo cuando impugnamos al doctor Culota para que sea juez electoral en la provincia de Buenos Aires, una semana antes de que se dicte la sentencia a la Cámara, donde, como siempre decimos, patean la pelota afuera sin resolver, porque no es que nos dicen que no teníamos la razón, eso era muy difícil, porque no había argumentos jurídicos para no darnos la razón, pero sí era muy fácil decir, bueno, o empiecen de vuelta el proceso, o no tienen legitimación para actuar. Entonces, ¿qué sucedió en ese caso?
una semana antes de dictar las sentencias, fueron los que reparten los fondos en los juzgados, o sea, el representante del poder, digamos, del Consejo de la Magistratura, el presidente Piedecasa, con el administrador de los fondos del Consejo de la Magistratura, a visitar a la Cámara Federal de La Plata. Pero no se juntaron con toda la Cámara. Se juntaron exclusivamente con los tres jueces que tenían que resolver la situación de Culota, que sucedió una semana más tarde. La sentencia era: vuelva todo a primera instancia, empiece de vuelta el juicio, que en definitiva era lo mismo que decirnos perdieron el juicio porque ya se venían las elecciones y lo que se estaba cuestionando era que un juez que no sabía nada de electoral haya sido puesto a dedo simplemente porque querían, por ser amigo de Pérez Chada y porque querían controlar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas son las situaciones, digamos, prácticas con las cuales uno se enfrenta cuando está en esta situación de, digamos, de amedrentamiento del Poder Judicial, donde se los extorsiona con fondos o se los presiona a través de agentes de investigación, agentes, digamos, de espías, o a través de amenazas directamente de, digamos, de juez, de jurada, perdón, de sanciones en el Consejo de la Magistratura. Esto. Sí, pero fíjate que no te dicen no tenés razón y te niego la razón. Sino dicen, bueno, encuentran una salida y eso también es parte de del entrenamiento burocrático. ¿Qué es lo primero que se le enseña al pibe o la piba, claro, que está viendo mesa de entrada? Patea todo lo que llega. Claro, ese entrenamiento es lo peor que puede pasarle a un juzgado, que se coma un expediente, se comió una causa, se quedó con una causa que podía patearla. Pero eso que está diciendo Emanuel de Sojo. Fíjate en la Corte Suprema los conflictos de competencia. Todos son negativos. No es mío. Y cuando llega un conflicto positivo de competencia, que dos tipos se pelean porque quieren la competencia, y ponele cuatro ojos porque no sabes qué hay atrás. Este tema del que estamos hablando también incluye lo que se llamaría las superintendencias, como el caso que está ocurriendo ahora con la fiscal Aboquín, porque desde esos lugares que son muy oscuros y que no se ven, no se saben, la sociedad no los conoce, la superintendencia de cámaras, bueno, de la corte, en este caso de los ministerios públicos, tienen un sistema muy perverso, que es esto de ir persiguiendo desde adentro y armarle operaciones a los magistrados de un modo que realmente es, cuando uno lo explica, parece inentendible para las personas, parece casi como si el loco fuera el que habla sobre este tema de persecución. Me interesaría que si pueden tratar un poco este tema de la fiscal Aboquín y un procurador interino haciendo esto, pero que es muy común también dentro de toda la organización judicial. Bueno, hay dos clases de independencia, la independencia externa y la independencia interna, ¿no? Los casos de lesión a la independencia externa, como los que estamos comentando, estos son más escandalosos en línea general. Claro que puede no importarle el escándalo a quien lesiona eso, ¿no? Como el caso del régimen macrista. Pero de cualquier manera son más escandalosos, saltan en algún momento a la luz pública, etc. El problema de independencia interna es mucho más grave, porque es más silencioso, es solapado, es de todos los días, es continuo, es permanente. Ese es el grave problema de darle la llamada superintendencia a los órganos colegiados. Está sometido internamente a una pérdida de independencia, una amenaza permanente por parte del superior. Superior no existe en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay distribución de competencias, pero no de jerarquías. El Ministerio Público sí es jerarquizado, el Poder Judicial no.
Los jueces no. No hay jueces superiores e inferiores. Todos los jueces son jueces en su jurisdicción y en el límite de su jurisdicción, que es la competencia. Hay diferencia de competencia, pero jerarquías no hay. Sin embargo, es decir, cualquier juez en la Argentina puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, no importa de qué instancia sea. Todos son responsables por el control de constitucionalidad de las leyes. En consecuencia, insisto, jerarquías entre los jueces no hay. De modo que, pero ¿cómo se establecen? Y se establecen en función de la llamada superintendencia, que es la lesión cotidiana, gota a gota, te molestan todos los días, te piden cosas todos los días, pedís cualquier cosa y te la niegan, desde una licencia hasta cualquier cosa que pidas. Esa es la forma de lesionar la independencia interna. Hay que quedar bien con el superior. Y para quedar bien con el superior no voy a hacer ninguna sentencia contraria a lo que el superior dice. El superior. No hay superior entre los jueces. Ese es el problema. De modo que esa lesión a la independencia interna, esa lesión es gravísima. En cuanto al poder, en cuanto al Ministerio Público y lo que vos planteás, a mí me parece insólito que después de estos meses de gobierno sigamos teniendo un procurador interino. Creo que se necesita tener un procurador en serio, ¿no? Sí, ahí, digamos, yo creo que ahí hay dos temas importantes sobre cómo avanzar con el procurador, porque dejaron una situación endeble, la de Casal, el procurador interino, porque, digamos, no queda claro, y nosotros hemos analizado la situación, primero cómo removerlo, porque si no hay una decisión política de removerlo, desde la justicia, tratar de removerlo con, ya sea con un jurado de enjuiciamiento, un juicio político, no queda claro, porque, digamos, su función originaria, que es procurador ante la Corte, debería ser juicio de enjuiciamiento, pero su cargo actual es de procurador, entonces tendría que ser juicio político. Entonces, cualquiera de las dos cosas te pueden salir con un martes 13, que es mucho más complejo, pero con lo que respecta, y con lo que respecta a Boquín, digamos, sí, eso me parece... digamos, que es parte de este disciplinamiento, un poco lo que vos hablabas, Raúl, que es él, digamos, no solamente es hacia la persona que dicta una sentencia que no está de acuerdo, que hace un dictamen que puede molestar a alguien en el poder, sino que además es, digamos, disciplinante para el resto de los fiscales. Pensemos, digamos, Boquín y Sony, digamos, son... Boquín pudo mantener un poco más su lugar de trabajo, pudo enfrentar la situación, la verdad que es una fiscal que tiene una preparación increíble en lo que es civil y comercial, y por eso, con su solidez, pudo enfrentar a todos los planteos que le hicieron desde lo judicial, y desde lo interno, con una solidez muy importante, está tratando de llevar adelante esta nueva andanada. Pero pensemos en Sony, que estaba... puesto en un cargo en forma transitoria y de pronto lo sacan por haber imputado a Mauricio Macri y lo ponen en otro lugar en forma transitoria, porque una de las cosas que dice Abruge es, bueno, pero Abruge, el ex secretario de Derechos Humanos, dice lo sacamos a Sony porque no era su cargo definitivo, sí, pero no lo mandaron a su cargo definitivo, lo mandaron a otro lugar también de subrogante, o sea, a otro lugar también provisoriamente, para poner a Policita con, no hace falta aclarar quién es Policita, Policita y su cercanía a Mauricio Macri desde su lugar en Boca. Entonces, creo que ese disciplinamiento no solamente, digamos, es para la persona que sufre, sino al hacerlo tan mediáticamente y tan impunemente, también es una forma de... disciplinar el resto de fiscales, sí, claro, en ese lugar. Digamos, y pienso en, digamos, los circos que muchas veces se arman a propósito para sacar a jueces o cambiar de lugar a fiscales que tienen no solamente la función de, digamos, de perseguir a un juez o a un fiscal, sino aparte para disciplinar el resto, decirle, bueno, mirá, si no me haces caso a mí, mirá lo que te puede llegar a pasar, salís en los medios, tus hijos aparecen en los medios, digo, ¿a qué colegio van tus hijos? Digo, digamos, te hago juicio, digamos, a ver,
El caso de Freyler, digamos, que es algo que llamó mucho la atención, el Consejo de la Magistratura hizo una investigación que no la hizo el Poder Judicial para poder determinar, supuestamente, que hubo un enriquecimiento ilícito. Sin ningún tipo de pericia, sin nada, llegaron a esa conclusión, pero, aparte, arrogándose una función que no tienen. Digamos, esas son las partes que uno dice, bueno, hay que modificarla el Consejo de la Magistratura. En realidad la ley es clave y es clara en ese aspecto. Lo que pasa es que si después tenemos una modificación del Consejo, una incorporación en el Consejo de la Magistratura de gente que no hace nada con, digamos, con el reglamento, hace lo que quiere, no vamos a tener ningún tipo de solución. Y que de hecho lo estamos viviendo hoy, lo estamos sufriendo hoy en día con Bruglie Bertuzzi, que, digamos, en esta forma, tratar de arreglar las cosas es tan difícil porque hubo tantos traslados que se hicieron en contra del reglamento del Consejo de la Magistratura que ya ni siquiera se plantea qué hacer con esos nombramientos que se hicieron por afuera del Consejo de la Magistratura. No, dejemos el Consejo de la Magistratura y su reglamento. Esto se hizo todo por afuera del reglamento. Vamos a los que realmente violaron la Constitución. Pero en realidad hubo una gran cantidad de personas que fueron designadas en contra del reglamento del Consejo de la Magistratura y que no están siendo analizados. Y pienso en Maíquez como él, una de las personas que, digamos, que no pasó por ningún tipo de tamiz del reglamento del Consejo de la Magistratura. ¿Y qué pasa con la responsabilidad funcional personal de cada uno de estas magistrados, funcionarios que no cumplen las normas, las incumplen y las utilizan a favor de relatos que no tienen nada que ver con la realidad? ¿Por qué es que no pueden continuar con esta impunidad? ¿No existe un método, una posibilidad de que cada uno de estos funcionarios sean, digamos, directamente responsables de los daños, perjuicios que provocan con todo este, digamos, mala praxis, parecería? Bueno, mirá, digamos, una cosita para, digamos, porque por ahí la gente no conoce, pero, digamos, ya hace mucho que la Corte dice, no solamente, digamos, el tema de la responsabilidad, sino que los jueces que no son elegidos constitucionalmente, o sea, son jueces ad hoc, en comisión, puestos a dedo, y que después son removidos de su cargo de jueces porque no tenían las condiciones necesarias para ser jueces, sin embargo, esa sentencia, ya dijo la Corte, son válidas. Entonces, uno, digamos, si ha sucedido de personas que son condenadas por jueces que no debían haber nunca tenido el magisterio para poder dictar esas sentencias, y la Corte ya dijo, esas sentencias son válidas. Entonces, a ese punto llegamos de, digamos, de locura. Hay un viejo debate en Italia en algún momento sobre la responsabilidad patrimonial de la mala praxis judicial, que incluso creo que ha dado lugar a un seguro, a una industria de seguro de mala praxis judicial. Probablemente se pudiera repensar en el país, ¿no? Una responsabilidad civil, porque sí, cuando se produce un daño y ese daño se produce mediante algo antijurídico, porque estamos todos de acuerdo en que si, por ejemplo, para sacar a Freyler hubo que hacer una maniobra como la que se hizo adentro del Consejo de la Magistratura. Entraron a un senador. Por eso, secuestran al senador, le hacen un juicio dentro del Consejo de la Magistratura que no está dentro de la normativa previsible. Y después, además, mientras tanto, un medio de comunicación manda a la escuela de sus hijos a que los maltraten, destraten, los humillen. O sea, todo eso junto parece claro como que podría dar como una especie de daños y perjuicios a cada uno de los que actuaron. Una responsabilidad civil, sí, naturalmente, sí. Claro, o sea, es raro que nadie lo intenta, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de que este entrenamiento llega hasta tal punto que ni siquiera lo intentamos? Sí. Sí. Digamos, se trata por ahí en instancias internacionales,
pero, digamos, llevando el caso a instancias internacionales y que la instancia internacional indemnice por esas situaciones, pero desde instancias locales no. Claro, sí, pero podría hacer algo que se hiciera, ¿verdad? O sea, al final llega tarde siempre. Es largo, es costoso, además. La instancia internacional nuestra regional tiene importancia en función de la bajada de línea, de la bajada jurisprudencial, digamos, pero no para la solución del caso concreto, porque no tenemos infraestructura para hacer eso, ni funcionamos de esa manera. No tenemos la estructura que tiene la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional Europeo, por ejemplo. Si tomáramos al servicio de justicia como un servicio y a las personas que tienen que recibirlo como usuarios de ese servicio, estaríamos incluyendo entonces quizás que si el servicio es malo y no funciona en todos los aspectos, podría entonces pensarse, ¿ustedes le ven algún óbice a este tema de la responsabilidad civil, más allá de que no se hace? ¿Hay algún óbice que puedan haber visto en todos sus estudios? No, te digo, en Italia se planteó el problema hace tiempo, no le veo ninguna objeción. Ahora, lo que vos decís de servicio, cuidado, porque si funciona mal en manos del Estado, se privatiza. Bueno, pero claro, podría ser, pero la idea, no solo podría ser, sino que es. Los grandes conflictos, van a arbitraje. Van a arbitraje. Claro. Y entonces el Código Civil queda para los infelices. Claro. Bueno, cuidado, que no estamos lejanos de eso. No es una broma lo de la privatización, es la realidad. Desde AJUS, que es Asociación por la Justicia Social, me imagino que tendrán bien bastante más claro todo este tema sobre este servicio, ¿no?, tan dificultoso para lograr justicia social para los desplazados, los que están dentro de las reglas de Brasilia. Cuando hablamos de qué poder judicial hace falta, a ver si pueden más o menos contar qué es lo que opina directamente, qué poder judicial hace falta y el cómo, porque es como si todos supiéramos que se requiere un ideal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sí, a ver, nosotros hace más o menos unos 12, 15 años que estamos en AJUS. O sea, no nacimos con el macrismo y ya litigamos desde mucho antes en cuestiones que tenían que ver con acceso a la tierra, por ejemplo. Y lo que vemos es, digamos, lo primero que hay que pensar es en los jueces, que aparte por eso también somos muchos docentes, es los jueces son todos, hombres, o sea, todos o la gran mayoría son hombres blancos, cristianos, con el crucifijo atrás, y cuando uno empieza a ver cómo hacen esas personas para comprender, por ejemplo, a la necesidad de una madre con dos hijos que está viviendo bajo un puente, o de un barrio que no tiene acceso absolutamente a nadie, y está ocupando un terreno que estaba desocupado. Y entonces aparecen dos personas después de 5 o 6 años y les decía que se tenían que ir de esas tierras porque esas tierras eran de ellos. Y entonces, no solamente eso, sino que se criminalizaba a las personas que estaban viviendo con casas ahí. Y lo que empezamos a ver es, bueno, lo primero que necesitamos es jueces que conozcan la realidad, que dejen de vivir en ese mundo en el que hablaba recién Raúl, de ese club, digamos, de ir a jugar al tenis, de ponerse a ver cuánto ganaban, cuánto gana el otro, de estar en ese, digamos, de convertirse en ese sillón en el que se sientan, sino empezar a tener jueces que entiendan que viven en una realidad con una estructura social totalmente desigual y que ellos son parte responsable de esa estructura desigual, que ellos no pueden desentenderse de eso. Entonces, lo primero es que los jueces puedan empezar a comprender, creo que son parte de esa responsabilidad que tiene hoy en día a un país con una estructura social que es obscenamente desigual. Y los jueces no pueden mirar para el otro lado. Eso por un lado. Y después, en lo que hace al día a día del servicio de justicia,
digamos, seguimos aplicando más o menos los mismos, las mismas recetas que hace mucho tiempo y que sabemos que no dan resultado, digamos, y seguimos manteniendo, aparte, nichos de poder, como en algunos colegios de abogados, sobre todo, se impiden el acceso a grandes cantidades de personas que puedan tener acceso a la justicia porque quieren mantener el privilegio de unos pocos. Pienso en los consultorios jurídicos gratuitos que muchas veces se quieren instalar y que les impiden, por ejemplo, ejercer acciones porque dicen que les sacan el trabajo a abogados. Cuando ningún abogado atiende a una persona que está viviendo en la mitad de un asentamiento, digamos. Entonces, y personas que tienen un conflicto que son multifuero, digamos, porque abarca lo laboral, lo civil y comercial, abarca el tema de familia. Entonces, se impide muchas veces el acceso a ingresar al sistema judicial, o ni siquiera es el acceso a la justicia, ingresar al sistema judicial buscando, digamos, proteger a un pequeño grupo de abogados. Entonces, desde la práctica es eso, agilizar los tiempos es fundamental, porque una persona no puede estar esperando 5, 6, 7 años que se resuelva un juicio, que se le diga si tiene o no tiene razón. Porque aparte en ese tiempo, sobre todo en un país como en Argentina, la persona al cual se le está haciendo juicio se empobreció, se insolventó a propósito, se declaró en quiebra y suele suceder que los abogados tenemos hermosas sentencias para colgar en un cuadro que jamás vamos a llevar adelante. Y el que lo sufre y el que padeció todo eso, aparte es el cliente. Uno está acostumbrado a ir a tribunales, pero el cliente no está acostumbrado. Y la verdad que lo sufren mucho y transcurrir 5, 6, 7 años de proceso para decir solamente tengo la razón es muy triste. Creo que, digamos, son cosas que tienen que ver con agilizar la justicia, pero aparte modificar también, y vuelvo a esto, las personas que acceden a los cargos de juez, porque tienen que tener un contacto con la realidad en la cual van a ejercer el derecho. Los jueces no pueden estar viviendo en un country y después resolver sobre la situación de marginalidad de un barrio en el cual hay 2, 3, 5 o 10 familias. Son personas que jamás vieron siquiera cómo es que se vive en esos lugares, que no entienden lo que es pasar frío, que no entienden lo que es para una familia pasar frío. Entonces, son jueces que necesitan, creo, no digo que necesitan verlo, pero necesitan tener un contacto más cercano con esa realidad. No puede ser que no haya jueces, digamos, hoy tenemos hace años una universidad pública, sin embargo no hay jueces, o son muy extraños los jueces que vienen de familias trabajadoras, de familias que han tenido que luchar mucho para lograr que sus hijos vayan a la facultad. Los jueces siempre vienen más o menos del mismo sector social. Creo que ese es uno de, digamos, de los desafíos que tenemos no como, como jueces, sino también como sociedad, empezar a reclamar jueces que entiendan que son parte del problema en esta estructura social desigual. Mira, sí es cierto, la experiencia familiar, la experiencia de vida de cada uno, la experiencia existencial de cada uno es importante, pero yo no te olvides que muchos revolucionarios o líderes de transformación social provenían de clases privilegiadas muchas veces. De modo que la cuestión es una cuestión de sensibilidad. Y primero hay dos cosas que son, que creo, claves. Primero, no es que no ocultemos la responsabilidad que nos cabe a los académicos. Es decir, los jueces no nacen de una incubadora ni por generación espontánea, los formamos en las universidades. Guarda con lo que estamos enseñando. ¿Qué derecho estamos enseñando? Porque si lo que estamos enseñando son doctrinas jurídicas que sirven para que un señor se haga el técnico y entonces se haga el aséptico, el apolítico, el ideológico, el técnico puro, el tecnócrata que no tiene absolutamente contacto con nada, etc., cuidado con eso, ¿no? El derecho no es una mera lógica. Sí hay que usar lógica jurídica porque es algo racional, pero no puedo elevar la lógica a ontología. Entonces, primero, cuidado con eso. Y segundo, creo que hay una solución práctica. Así como se da puntaje en el concurso,
al doctorado, a los títulos, etcétera. Bueno, que se dé puntaje también en el concurso a la actividad social. 30 puntos por actividad social. A ver qué hizo usted en la sociedad. ¿Qué cosa útil hizo por sus semejantes? A ver. Y puede vivir en el country, puede vivir donde se le dé la gana, a mí no me interesa, en el barrio norte, donde sea. Pero bueno, ¿qué hizo usted? Puede ser un militante de derechos humanos, bueno, sí, viva donde quiera. Pero ¿qué experiencia social tiene? Los viejos dirían, ¿qué estaño tiene, no? ¿Cuántas veces se acodó en el mostrador del boliche? ¿Cuántas estuvo en el territorio? Hay muchas preguntas y por ahí el tiempo se está terminando. Les quiero contar que los están escuchando desde Centroamérica, desde Brasil, desde Chile. Hay saludos de Oscar Canjura en El Salvador, Adrián Urtiaga, Jaimes Buruca, desde Puerto Rico, la Asociación Americana, la rama Puerto Rico, Carlos Liva desde Resistencia Chaco, Isabel Margarita Hernández Galarza, Ricardo Carvalho desde Brasil, y una persona que nos está escuchando desde Chile dice que en Chile está establecido el error judicial para, digamos, solventar los daños y perjuicios. Pero bueno, hay algunas preguntas, son muchas, pero voy a empezar con esta que es de la doctora Martina Fons, que además de mandar saludos, pregunta si con respecto a la reforma judicial tendría que haber como un orden de prelación para el cambio. O sea, si es mejor empezar por la corte para evitar que entonces la corporación se vea avalada y protegida. O sea, como empezar desde la parte más alta. Es una cuestión táctica, no sé, yo creo que si no se reforma todo y si no se reforma la estructura, nosotros tenemos defectos muy graves de estructura judicial. Yo invitaría a cualquiera que revise constituciones, que mire, y no me refiero que vaya a buscar las constituciones de los países más desarrollados, que yo, el modelo nuestro, el mismo modelo norteamericano. Los norteamericanos tienen una Corte Suprema con stare decisis, es decir, la Corte resuelve que algo es inconstitucional y es inconstitucional para todos los jueces de Estados Unidos. Acá se resuelve que algo es inconstitucional y cada juez sigue diciendo lo que le da la gana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros copiamos la Corte de Estados Unidos, ¿por qué? Después, la ley 48, el procedimiento ante la Corte es un invento mitrista. En Estados Unidos no hay ley 48. El procedimiento ante la Corte lo regula la propia Corte por la independencia del Poder Judicial. Y no estoy hablando de la China, no estoy hablando de Irán, estoy hablando de Estados Unidos. Bueno, si copiamos eso, copiemos lo bueno también, entonces. También nos preguntan si consideran que así aplauden el tema este de que se otorgue puntaje a la actividad social de quienes quieren integrar el Poder Judicial como magistrades. Que también piensan que deberían descartarse los puntajes por multiplicidad de artículos que nadie lee ni siquiera en el Consejo de la Magistratura para puntualizarlos, pero también preguntan si además debería analizarse cómo es su comportamiento en lo que se llama la perspectiva de género y diversidad, el comportamiento anterior. Yo supongo que esto podría entrar con esto de la actividad social, pero es una pregunta concreta que le hacen. Sí. Bueno, a ver, el Consejo de la Magistratura ahora hizo una modificación para otorgarle hasta 2 puntos. Digamos, por ahí habría que ver de darles un poco más. Es una capacitación, digamos, de la ley Micaela que es obligatoria para todos. O sea, en realidad todo esto es los integrantes de la administración pública, del Poder Judicial. Sería buenísimo que estuviera en las escuelas desde la primaria o antes.
pero este tema quizás se refieren, porque uno le piden que sepa de derechos humanos, arma un cursito, va y repite lo que quieren escuchar. Entonces, las preguntas son quizás más cómo se puede valorar esa actividad vital, ¿no?, de cada uno para poder valorarla en el Consejo de la Magistratura. Sí, habría que, digamos, la perspectiva de género implica de construir un montón de situaciones que me parece que llevan un tiempo complejo, sobre todo para quienes, digamos, tienen muchas responsabilidades. A ver, el Poder Judicial no hace falta decir que es machista, que ya lo sabemos que es machista, podemos ver. Entonces, me parece, sí, importantísimo que entren con perspectiva de género, me parece fundamental. Ahora, ¿quiénes van a dar esos cursos y cómo se va a acreditar esa perspectiva de género? Creo que esa es el gran interrogante que a mí se me ocurre, justamente por esto que decía de la ley Micaela, porque, digamos, los funcionarios van 2 horas a una charla y eso, acreditando eso, no están acreditando una perspectiva de género. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente acredite una perspectiva de género? Necesitan un desarrollo, me parece que una deconstrucción que lleva mucho más que una charla o 4 o 5 horas de un curso. Algo que me parece muy interesante que habla Zaffaroni siempre es este tema de los 500 años de colonización. O sea, estos 500 años que llevan colonizándose desde el patriarcado, o sea, implica no solamente, me imagino, la perspectiva de género, donde ingresan también esto de todas las los grupos que podríamos considerar vulnerables y vulnerados nuevamente a cada instante. Yo creo que perspectiva de género en América Latina, sí, está bien, tenemos que tenerla, porque es, bueno, si no tenés, el patriarcado es un presupuesto para la colonización, ¿no? Todo país colonizador antes montó una sociedad jerárquicamente en forma de ejército y en la base tenía sus cabos y sargentos que eran los paterfamilias, ¿no? Recién cuando la sociedad se monta así como ejército puede colonizar. Pero no se trata solo de la perspectiva de género, se trata de pelear contra todas las discriminaciones que tenemos en la región. Y no ocultemos, no digamos pavada, no ocultemos que tenemos racismo en la región, por supuesto. Y lo vemos en cadáveres, guarda, en algunos países. No. Letalidad policial con gran preferencia de los que son ricos en melanina, ¿no? Y uno va a la cárcel y encuentra mucha melanina, y va a la universidad y encuentra poca. Suele pasar en nuestra región, ¿eh? Una pregunta, Rosana Actis pregunta, ¿qué medidas sería necesario implementar para hacer efectivo el acceso a justicia? Un montón. Bueno. Hay algunas medidas que hay que hacer inaccesible la justicia y hay otras en que hay que hacerla accesible, ¿no? Los tipos que me bajan el posado de autos oficiales los hacen acceder a fuerza a la justicia. Y hay otro servicio de solución de conflictos en donde hay que fomentar el acceso. Para eso, bueno, hay... Yo creo que habría que hacer campañas de educación jurídica, por un lado, prácticas en las universidades, así como se hacen en hospitales. ¿Por qué el abogado o el jurista no tiene una práctica en el hospital público? No en el hospital público, sino en los lugares donde hay más personas vulnerables. ¿Por qué no se le hace pasar una práctica atendiendo casos de personas vulnerables? Es una forma de hacerle ver la realidad conflictiva, ¿no? ¿Se podría aplicar la obligación de que cualquiera que intente ingresar al Poder Judicial en cualquiera de sus estamentos, por ejemplo, me refiero a la organización judicial, no solamente al Poder Judicial,
debería conocer las cárceles, los hospitales públicos, los psiquiátricos, todos los lugares. Fundamentalmente los jueces, sí. Que no vayan el día de visita de cárcel solamente cuando hay unos sandwichitos y algunos refrescos que pone el jefe del penal, pero obligarles a que semanalmente o cada 15 días una vuelta por la cárcel no le vendría mal. En todos los fueros, pienso yo, quizás, no solamente, porque a veces con esto de la especialización vamos como acotando también a las personas, porque el que conozca un ámbito de encierro ya va a entender un montón de cuestiones, quizás, ¿no? Supongo que sí, pero fundamentalmente que los jueces penales conozcan la cárcel. Antes de ser jueces, antes de, o sea, dentro de las medidas que podrían tomarse como elementos para la elección de los jueces, quizás. No, yo creo, mira, primero, yo no creo mucho en los cursos para jueces, para preparar a los jueces, etcétera. Creo que el curso para preparar al juez tiene que ser sobre algunas cosas elementales que son de los jueces que nos enseñan en la universidad. Cómo administrar un juzgado, por ejemplo, ¿no? Bueno, los reglamentos internos, esas cosas. Lo demás lo tiene que hacer la universidad, y la universidad tiene que abrirse al pueblo, y tiene que abrirse a la gente. No puedes estar formando juristas que mañana van a llegar a desempeñar una magistratura y no conocen la conflictividad en la que van a decidir. Entonces, creo que hay ahí algo, y bueno, y después, bueno, después está en cada uno, y te digo, la cosa es, bueno, acreditar un puntaje sobre la actividad social de la persona, es decir, hasta qué punto conoce la conflictividad social. Eso se puede poner un puntaje que lo tenga que valorar el jurado, así como se valoran los artículos que se multiplican, etcétera, todas esas cosas, se consideran los artículos si están hechos en la revista que tiene garantía o no tiene garantía, etcétera, bueno, esas cosas. Bueno, también, a ver, señor, ¿qué hizo usted en la sociedad? ¿Qué vida tuvo? ¿Qué experiencia social tuvo? ¿Con qué gente estuvo en contacto? Sí, fortalecer la extensión en las universidades es esencial. A ver, y es algo que existía en Argentina, digámoslo. No es algo que sería novedoso. Es algo que, la rotura de la extensión universitaria es producto del último genocidio argentino. Ahí es donde se da esta ruptura de la extensión universitaria. Y creo que es interesante justamente volver a que las universidades vuelvan a tener una extensión para poder darle a la gente, digamos, que conozcan sus derechos. Y esto es algo que decía Raúl, me parece esencial, que es esta capacitación para que la gente conozca sus derechos, porque es algo que pareciera sencillo, pero nadie puede defender algo que no conoce. Y, digamos, si a mí me pasa como docente, que le pregunto a mis estudiantes sobre cuánto conocen de derecho agrario o de derecho de minería. Y conocen muy poco. ¿Por qué? Porque no les interesa que conozcan derecho agrario y derecho minero en un país que es permanentemente expoliado de su producto agropecuario y su producto minero. Entonces, como nos pasa a nosotros como abogados, que no podemos defender siendo abogados lo que producimos como nación, imaginemos lo que sucede con las personas que no tienen acceso al conocimiento de las leyes. Entonces, una educación jurídica que les diga cuáles son sus derechos, dónde reclamarlos y cómo reclamarlos, es esencial para el acceso a la justicia. Poner un consultorio jurídico universitario en cada barrio de emergencia. ¿Por qué no? Sí, ni hablar. Y que tenga capacidad para realizar acciones, porque, digamos, en la Universidad de La Plata los consultorios jurídicos están, pero el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata les prohíbe que puedan iniciar acciones judiciales. Entonces necesitamos que, además de que tengan acceso, digamos, que la actividad de extensión sea no solamente asesorar, sino que con esa primera persona que es con la que tienen el vínculo de confianza, las personas que van por primera vez a ver un abogado, que esa persona con la que tienen confianza no sea después
la que simplemente los asesora, sino que también les pueda llevar adelante un proceso judicial. Vamos a tener que multiplicar y replicar los atajos que el sueño de Alejandra Hirsch Carbó, ejecutado por Juliana Axat, en todo el territorio y en todas las universidades, para que todos puedan acceder a esto que es el, ¿no?, el conocimiento de los derechos de todos y los derechos y las obligaciones de los demás que tienen para con quienes tienen derechos. Es una excelente idea esa de las universidades. Bueno, estamos ya por terminar. Les vamos a dar a cada uno, o sea, les agradecemos enormemente desde la Asociación Americana de Juristas. Recomiendo enormemente este libro, Justicia a la Carta, que yo lo leí, me llegó hace poco y tuve la oportunidad de leerlo. Se lo recomiendo a todas las personas porque ahí van a entender muchísimas cosas y también se los recomiendo a quienes estén trabajando en la reforma judicial, porque es interesante poder ver los mecanismos para entender a lo mejor cómo hacer, ¿no? Y, bueno, ese prólogo del doctor Zaffaroni también es como un resumen de todo. Ese es un resumen de todo. Hay que entender cómo deshacer. Claro, cómo deshacer. Por eso yo digo, uno entiende qué pasó, pero de esa manera a lo mejor pueden ir viendo los mecanismos para desactivar. Es difícil porque se trata del poder genuino y real, pero pienso que quizás si profundizamos y entendemos, porque a veces hay cosas que no entendemos por falta de tiempo. También está preparado eso, ¿no? Que no tengamos tiempo de poder pensar. Así que los voy a dejar para que cada uno pueda decir las conclusiones de este poder judicial que hace falta y agradecerles desde la Asociación Americana de Juristas su participación en este conversatorio que, bueno, ha sido realmente muy interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy cómodo, la pasé muy bien. Y después, como conclusión, me parece un poco esto que decías de empezar a ver, digamos, con el libro uno puede ver qué es lo que se hizo y empezar a pensar cómo hacer para deconstruir, que es un poco lo que decía, o desandar, lo que decía Raúl, este camino, que lo difícil es, como se construyó todo sobre situaciones de amenaza, de ilegalidad, de irregularidad, ¿cómo logramos que desde una institucionalidad, desde la legalidad, volver a generar un poder judicial que sea creíble, un poder judicial que no genere que cuando llegue una sentencia tengamos la sensación de que esa sentencia es producto de una presión indebida o de directamente una amenaza a un juez, sino que podamos comprender o podamos sentir que esa sentencia es producto de la prueba recabada? Entonces, creo que esos son los desafíos que tenemos como República en lo que viene en estos años. Así que muchas gracias de vuelta por la invitación y un placer haber estado acá tanto con vos, con Marcela, como con Raúl. Bueno. Bueno, yo no agradezco la invitación porque medio estoy en casa. Pero bueno. Tal cual. Me soportaron dos periodos, creo, ¿no? Estamos encantados. Bueno, no, realmente habría que. Es fácil destruir y es muy difícil reconstruir. Pero creo que En los años que tengo viví un poder judicial un poco distinto. Alguna vez se lo decía el pobre Julio Mayer, me decía, Julio, el poder judicial que usted vivió, el que yo viví, hoy no existe, ¿eh? Es otra cosa. Y bueno, hay que reconstruir un poco esa cultura, por un lado. Una cultura en la cual todos nos confiábamos, sabíamos que había límites éticos, que se respetaban. El juez va a seguir teniendo mensajes del poder político, económico, y uno, en la profesión del juez, hay que poner cara de nada, hay que escucharlos, después uno resuelve lo que considera correcto. Pero no alarmarse, porque pasa eso. Y eso hacíamos.
Pero bueno, eran mensajes, eran alegatos de oreja, como se dice comúnmente, pero no eran presiones ni amenazas y todas estas cosas que se ha vivido en estos 4 años de macrismo. Creo que hay que hacerles perder el miedo a los jueces. Hablen, son ciudadanos. Se olvidaron que son ciudadanos. Y sáquense un poco la toga y pónganse el gorro frigio y salgan a la calle. Es un cambio cultural, va a tardar un tiempo. Pero bueno, lo tenemos que ir preparando también desde las universidades. Hace un rato les decía, miren, esto no, los jueces no nacen de una incubadora, lo formamos nosotros. Carguemos con la parte de responsabilidad que nos incumbe. Algo debemos haber hecho mal nosotros también, ¿no? Sí. Pensemos. Pensemos que tenemos una gravísima responsabilidad al ir preparando los pichones y los cachorros de jueces. Y fomentemos eso, fomentemos la vivencia. A mí me preguntan, ¿qué se puede leer? ¿Qué aconseja leer? Mire, digo, los del libro de Derecho sí estudienlo, fenómeno, importante saber Derecho. Pero lean cualquier cosa que no sea Derecho, lean Sociología, lean Historia, lean Filosofía, lean lo que sea. Lean literatura, no sean brutos, no podemos estar preparando ignorantes. El derecho es un fenómeno cultural, histórico y político. Si no entendemos eso, no sabemos lo que tenemos entre manos. O sea, ¿cómo puede haber un sujeto políticamente aséptico? Pero, ¿quién es políticamente aséptico? Un tipo que no tiene ninguna cosmovisión. Pero si un tipo que no tiene ninguna cosmovisión, hay que tratarlo, hasta medicarlo, qué sé yo. No es normal. No, recuperen la ciudadanía. Métanse el gorro frigio de vez en cuando. Pero bueno, eso es un paulatino cambio cultural que no lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí se pueden lograr algunos condicionamientos institucionales que favorezcan este cambio cultural. Y bueno, hay que pensarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo conversatorio, porque estamos todos así, ¿no? Ahora a full con todo esto. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a aprovechar esta plataforma para después invitarlos a mi programa de radio. Hablando de jueces que hablan. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.